Prueba esto. 21 principios del dinero por Brian Tracy. Reprograma tu mente para la riqueza. Si aplicamos los mismos pasos que las personas ricas y exitosas, se puede lograr que nuestras acciones acaben teniendo los mismos resultados que estas. Una gran parte de personas exitosas no nació siendo rica, sino que siguieron una serie de pautas y patrones que los hacen atraer dinero prácticamente de forma automática. Esto no es casualidad, ni está basado en la suerte, sino que sigue una serie de leyes que hacen que las consecuencias sean el éxito, como por ejemplo, el esfuerzo, la disciplina, relacionarse bien con los demás y entre otras cosas importantes que aprenderemos a continuación. Pero antes de empezar, es de vital importancia que apoyéis nuestro trabajo, dándole a la campanita después de suscribirse, like y sobre todo, compartir en redes sociales para que más personas sepan de nuestra existencia. Los conocimientos que veremos a continuación están basados en personas que se hicieron ricas a pesar de haber nacido sin dinero, en la cual desarrollaron una serie de hábitos basado en unas leyes universales que atraen el dinero. Aparte de que se esforzaron por conseguir sus metas, muchas investigaciones como las que hizo el famoso Brian Tracy dicen que el factor más importante no es el dinero en sí, sino las cualidades personales para ganarlo y conservarlo. De las personas que vamos a hablar, poseen en su mayoría más de $1,000,000 y año tras año hacen incrementar su patrimonio de forma efectiva. La mayoría de ellos saben lo que es quebrar durante alguno de sus negocios. Algunos de ellos afirman que llegaron a fallar hasta 3 veces antes de tener éxito. Es por eso que el éxito viene después de haber fallado y haber aprendido sus lecciones. Es a raíz de prueba y error donde cada vez aprendemos más el proceso y donde podemos aplicar las cosas que nos pueden volver exitosos. Para ello, existen unos cuantos pasos de los cuales se pueden utilizar en cualquier país del mundo. Tan solo depende de ti para que al final logres cumplir tus sueños más allá de lo imaginado. El primer paso es soñar en grande. Para hacerlo, debemos imaginar qué tipo de vida queremos tener. ¿Cuál sería la cantidad de dinero específica en la cual puedas sentirte bien? ¿Qué estilo de vida sería el más idóneo para ti desde tu punto de vista? ¿Y cuánto te costaría mantenerlo? Este paso es visualizar y sentir tu estilo de vida como si ya estuviera ocurriendo. En el vídeo pasado hablamos sobre principios de la prosperidad, del cual habla más a fondo sobre la ley de atracción. Pondré un link abajo de la descripción del vídeo para que lo veas a continuación. Siguiendo con este primer paso, se debe proyectar nuestra mente a 5 años en el futuro e imaginar cómo sería nuestro estilo de vida perfecto. Cuando la miramos a medio o largo plazo, podemos lograr que nuestra actitud se vuelva más positiva y organizada. Ahora viene la parte divertida. ¿Qué harías si ya tuvieras el éxito cantado? Ponlo en una lista e imagina cómo actuarías, dónde irías y cómo sería el día a día después de haber cumplido tus sueños. El segundo paso es desarrollar un sentido claro de la orientación. Esto consiste en enfocarse en nuestras metas y priorizarlas. Debemos tener un orden en lo que pensamos y organizar nuestro día a día lo más cercano posible a actividades relacionadas con nuestras metas. Esto lo que hace es acelerar el proceso para lograrlo y a la vez maximizar nuestro tiempo con tareas importantes. Lo ideal es identificar qué se desea en cada área de nuestra vida, como por ejemplo con el dinero. Pon en un papel tu lista de metas y establece una fecha límite. De estas metas, debes poner qué debes hacer para conseguirlas. Aquí la creatividad entra en juego. Cuanta más imaginación puedas desarrollar, más ingenioso y más efectivo será tu plan. Luego organiza la lista como si fuera un plan de acción diario. El tercer paso es considerarse nuestra propia empresa. Somos nosotros mismos los responsables de lo que pasa en nuestras vidas. Podemos optar por cambiar las cosas que no nos gusten o que no funcionen con el objetivo de mejorar. Aunque trabajes para tu jefe o un tercero, tú deberías representar como tu propia empresa y empleado, asumiendo las responsabilidades que te asignan como propias. Esto hace que desarrollemos una mentalidad de empresario independiente, asumiendo responsabilidad y proactividad. Si vamos al cuarto paso, es hacer algo que nos guste. Cuando hacemos algo que nos gusta, debemos intentar que eso se convierta en nuestra fuente de ingresos, porque cuando trabajamos en algo que nos atrae y lo hacemos de forma natural, será un auténtico placer trabajar en ello, con lo cual seremos muy productivos. Para poder vivir de lo que te gusta, aparte de ser muy bueno en ello, debes considerar tener paciencia
perseverancia, entre otras virtudes y habilidades que veremos a continuación. El quinto paso es comprometerse con ser mejor. Esto consiste en que si hay algo que nos gusta y queremos hacer, debemos intentar convertirnos en los mejores. Averigua qué habilidades serían clave aprender y cuáles de estos tendrían un impacto significativo a tu carrera. Cuanto más potencias tu conocimiento en esa área específica, aumenta las probabilidades de tener éxito y de que te conviertas en una total referencia para el mercado. El sexto paso es trabajar más para ser extraordinario. Las personas que se han hecho ricas ha sido por especializarse y trabajar más duro que los demás. Esto significa que si has encontrado algo que te gusta y se te da bien, empieza cada día más temprano y quédate hasta lo más tarde posible con ello. Cuantas más horas y más intenso sea tu trabajo, más rápido y mejores resultados habrán. Para hacerlo, debes aprovechar al máximo tu horario. Esto implica sacrificio personal, porque tu tiempo libre estará enfocado en aquello que te gusta hacer. El paso número 7 es aprendizaje constante. Cuanto más aprendamos sobre la materia, más habilidades y conocimientos tendremos para tener éxito. Lo ideal es por lo menos dedicar diariamente entre media o una hora para leer y aprender sobre nuestro tema. Si nos estamos desplazando, puedes utilizar el celular para escuchar lecciones grabadas y aprovechar los tiempos muertos. El paso número 8 es pagarse a sí mismo. Esto significa ahorrar como mínimo un 10% de tus ingresos totales. Esto se hace consiguiendo detectar cuáles son tus gastos y minimizar algunos de ellos para así crear un capital. Esto no quiere decir que no te des lujos de vez en cuando, pero si quieres progresar financieramente, adquiere el hábito de ahorrar como mínimo un 10% de tus ingresos. El noveno paso es conocer tu negocio con detalle. Para ello se necesita conocimiento, tiempo, con el fin de convertirte en un experto del sector. Esto incluye actualizarse y seguir las tendencias del mercado mediante revistas, libros o incluso con el mismo YouTube. Cuanta más información nueva, más rápido y más ventaja tendrás. El paso número 10 es dar un servicio impecable. De hecho, las mejores empresas del mundo, como Amazon, se basan en una buena atención al cliente. Es parte de su filosofía en prestar atención a los clientes lo que les ha llevado a la cima. Casualmente, tenemos varios vídeos de Jeff Bezos, del cual te invito a ver porque incluye varias de sus reglas para el éxito. Siguiendo con este paso, cuanto mejor sea la experiencia de tus clientes, más te recomendarán. El paso número 11 es la honestidad. Todo negocio exitoso está basado en la confianza que tienen los clientes hacia la empresa. Para conseguir tal reputación, debe haber una absoluta integridad y hacer siempre lo correcto. El paso número 12 es concentrarse en las prioridades. Esto significa aprender a establecer prioridades de forma regular y cumplirlas. Si lo hacemos de forma frecuente, entonces es más fácil lograr que nuestros objetivos se cumplan. Para hacerlo, se requiere de fuerza de voluntad, disciplina y resolución. Cuando pongamos metas en nuestra lista, debemos poner además qué pasos debemos seguir para conseguirlas. Aquí entra en juego la administración del tiempo, de la cual nos ayudará a maximizar nuestros resultados. El decimotercer paso es desarrollar una reputación de confiabilidad y rapidez. Esto es importante porque las personas, a la hora de comprar, valoran que el servicio sea rápido y, como es obvio, confiable. Cuanto más satisfactorio sea para los clientes, más clientes nuevos vendrán por recomendación. El paso número 14 es escalar la cima. Cuando alcancemos nuestras metas, es normal que durante el proceso suframos altibajos, ya que el mundo de los negocios y del dinero va por ciclos. Es por eso que hay que desarrollar una visión a largo plazo y planificar con 2 años de antelación. Esa es la manera de poder soportar presión ante los cambios y sentirse así más cómodo a la hora de actuar. El paso 15 es actuar con autodisciplina en todo lo que hagas. Se puede lograr mediante la constancia y dedicación. Significa saber lo que debes hacer y cuándo lo debes hacer. Debes ser capaz de postergar la gratificación inmediata y tener un enfoque más a largo plazo. Cuanta más robustez emocional tengas, sumado a una gran determinación, los resultados se dejarán ver más pronto según lo trabajado y su efectividad. El paso número 16 es la creatividad. Para hacerlo, debemos poner en práctica esto: concentrarnos en nuestras metas, resolver nuestros problemas y responder a nuestras preguntas más difíciles. Cuanto mejor seamos en ello, nuestra creatividad se incrementará.
El paso número 17 es rodearse de la mejor gente posible. Debemos evitar en medida de lo posible personas tóxicas, ya que pueden influenciarnos negativamente. Lo mejor es juntarse con personas positivas. Si estamos con gente tóxica, nos exponemos a personas que no ven capaz de lograr sus sueños, critican a terceros, se quejan por todo y envidian a los que tienen éxito. Por eso, te tienes que alejar de ellas. El paso número 18 es controlar nuestra salud física. La salud es lo más importante que tenemos. Si queremos rendir al máximo, debemos tener muy buena alimentación y hacer deporte de forma regular. El paso número 19 es ser resuelto y estar disponible para la acción. La velocidad mental para actuar y decidir rápidamente marca la diferencia. Para mejorar, debemos tomar en cuenta alguna de las opiniones que nos den y, si fuera necesario, cambiar algo que tú pienses que podría ser cierto. El paso número 20 es nunca permitir que el fracaso sea una opción. No tener miedo al fracaso o a fallar durante el proceso, ya que cada error tiene lecciones que nos permiten estar más cerca del éxito. El miedo a fallar nos paraliza, mientras que fallar o fracasar de forma casual nos hace ser mejores. Habrá un punto que habrás cometido tantos errores que estos desaparecerán. El paso número 21 es también uno de los más importantes de esta lista, y es la persistencia. Pase lo que pase, si sigues tu intuición, resiste los altibajos, el éxito vendrá. El camino no es fácil, pero las recompensas pueden ser enormes. El hecho de cumplir tus sueños es lo más gratificante que te puede pasar en la vida. Te llenará de orgullo haber hecho el sacrificio durante todo este tiempo. Mi conclusión es que cada persona tiene dentro un potencial que lo puede llevar a lo más alto que ni siquiera podría imaginarse en sus sueños más profundos. Debes descubrir cuál es y potenciarlo al máximo de forma diaria. Bueno amigos, sinceramente en este vídeo me he sentido bastante identificado porque estos 21 pasos para el éxito son como la vida misma. Espero que también os haya gustado y que realmente potencie al máximo vuestras vidas. Considero que este tipo de información es lo que hace marcar la diferencia entre el fracaso absoluto y tener resultados positivos que te lleven más allá de lo imaginado. Amigos, es muy importante que le deis a la campanita después de suscribirse si aún no estabais suscritos, ya que YouTube no muestra los vídeos que publico si no le dais a la dichosa campanita, incluso estando suscritos. Like para apoyar al canal y compartir el vídeo en redes sociales para que la comunidad de Diverlocus siga creciendo. Puedes seguirnos a través de Instagram y Facebook, donde incluimos más contenido y charlamos sobre todo lo relacionado del canal. Si quieres saber más sobre educación financiera, biografías de personas exitosas, reglas para el éxito y más, tienes a tu disposición nuestras listas de reproducción. Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.